Y el game plan parece ser exactamente el mismo game plan. Bárbaro. Te tiras a Eevee y acomoda el lugar. Voy a ti, morir, en verdad. Hay que ver si ahora es efectivo. Entonces, vamos a ver. ¿Que tú sientes que vamos a ver un macho como el otra vez? ¿O vamos a ver ya dos a un sencillo en Spinny Bro más adaptado? No sé decirte, loco. Eso es lo que quiero ver. Si puede adaptarse el Spinny. Digo, el Sench. ¡Ay! Pero veo que aún se te está comiendo todo lo que se vi. Se está asustando, se está asustando. ¡Guay! Ah, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Ok. Bombita. ¿Dónde la buena? Walter. Por Walter. Walter. Vamos a ver. Están jugando muy, muy a lo seguro. Los dos están sin overextending casi nada. Definitivamente, los dos están jugando muy safe. Qué bueno, por un lado. Bárbaro. Bárbaro, buenísima. El Fel, la buena. Pero el Equalizer. Right back. El real Equalizer, papá. Ah, pero ok. Castigado. Opti. Ops smash. Y como quiera le salió. Porque hizo el Erdo Jin. Le dio el último, sí. Cuidado, está buscando. ¿Va? No, no lo explota, lo deja ahí. Bomba otra vez. Y juega nada más con la bomba, le gana, loco. Hay que intentar jugar más con la bomba. Y ese. Esto que es el traje que le falta. Para hacer presión con la bomba y con los e-drops. Porque él lo utiliza casi siempre para. Para positioning y stage control. Pero como que usar la bomba. Está como que proyectil, como un aire. Esto que le falta pila. Vamos. Que también le favorecería para el matchup de King K. Rool. Porque. Down. Vamos a ver cómo pueden resolver este stock Spinny Bro en el Less Drafting. Bárbaro. Casi lo he explotado con un forward tilt, pero nada de nada. Spinny Bro está jugando muy pasivo, muy muy pasivo, llevando stocks en más de 120 cada uno, 3 minutos y medio. Pero ya, ahí está. Ya viene Senchi con el advantage. Vamos a ver si ya está listo para. Si ya Spinny Bro tiene track. Opti. Barriguita. Come. Barriguita. Tranquilo. Ahí. Negativo. Claro, no, quería pisar con Goyo con Senchi. Senchi no tiene nada de esto, loco. Ahora mismo. Senchi está jugando mucho mejor que la partida pasada. Bombita, loco. Entiende. Esta es la buena. Pero pues no la tire, loco. No la tire. Juega con ella en la mano. Ahí. Loco. Lo más lindo tuvo un Lee jugando con ella en la mano. Es verdad, es más demandante en el control, pero loco, vale la pena, ves. Por ejemplo, mira ahí. No, y que te abre mucho opening, que no te abre el link solo. ¿Entiendes? Es favorable el hombre la mano. Pero Tybee, bajamos con él. ¡Ay! ¡Ñao, ñao! Le hizo parry, pero no pudo castigarlo. Logra
Hace la buena. Recordemos que Spinning Bros, señores, está en Winners. Entonces, se tiene que ganar dos bets para ponerse en órbita. Spinning Bros con la cara de preocupación. Imagínate, primera vez que lo ve así. ¿Quién lo diría? Real Coco. Juego número 2, señor, vamos a esto. Vamos a ver, ¿qué más puedo hacer? Tú dices. Otra vez en Small. ¿Qué profe de qué parte que le gustó? A Spinning Bros le gustó. La esquina. Pero mire, Spinning Bros está haciendo mucho más. Asertivo. No, yo digo que forgiving en la esquina. O sea, pero como que dentro del neutral, como que fuera de la presión que hace en la esquina, ahora tocando mucho más a flote, ¿verdad lo que tú dices? Sí, pero que no está metiendo como mucha presión. ¿Y qué fue, loco? Le faltó un balde a Spinning Bros, tenía que pisarlo. No, pero ¿y qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue lo que se eché? Ni idea. O sea, él inclusive tiene la bomba en la mano. Choqueó, parece que choqueó feo. Sí, parece que fue un poco mental. Eso fue un brain fart, sí, porque no tengo otra aplicación. Pero... Uy. Pero... Sí, tiene que mantenerse más con la bomba en la mano. Yo creo que ese chino no es de estos Link que juegan mucho con el Sear, con el C-Drop. No, esa es la vaina. Eso es lo que le falta realmente. Porque si yo siento que hay algo detonante en este macho. O sea, ¿cómo, ¿por qué tiró la bomba ahí en vez? Él puede aprovechar, es más lo que tú dices. Porque si es lo que él puede aprovechar en este macho, es como Finker Rune un pesado gigante. Esa clase de convito, de los convitos que marean. De Neri y que son true y son infinitos, loco. Son unos loops del DH, son unos Fruity Loops. Él le pega un Fruity Loops a este vale. Está jugando, loco. Y se jodió, loco. Pero, ¿qué? ¿Clavado? No. ¡Ay! Pero el mismo está en la cabeza, Spinny, ahora mismo. Espinita como que de verdad quiere pisarlo obligado. Ok. Pero muy buen fair de parte del Injig. Del Tenchi. Loco, el de guasadero, man. El de guasadero. No hay problema. Jerry, recordemos que otra Grand Finals. Y Tenchi buscando el Redemption. Quiere hacer reset, tiene uno arriba. Tenchi entró por el ground de losers. Metió para el loser por el mismo Spinning Bros. Cabe destacar. ¡Ay! Ah, pero... ¡Clavado! ¡Muerte! ¡No! ¡Pegó dash! ¡Qué raro! Pensé que era... ¿Opti? Yo pensaba... ¡Pogo Smash! ¡Ay! Jesús. ¡Ay, no! ¿Qué happened? Hizo un bad roll ahí. Rolió mal. Estoy buscando la vuelta. ¿Tenemos pompón en la mano? Vamos a ver si fue loco, pero no. La está dejando pasar, es verdad lo que tú dices, muchas situaciones en las que podría empezar a jugar con la bombita. ¿Sidropaner? ¿A Sidropaner?
Y de papel es un poquito más estricto en el control, si no papel, pero loco. Juega al Linden Main. Tiene que saber hacerlo, es prerequisito. Oño. Muerto, ahí. No puede estar. Quitarle medio de Senki. No puede estar fallando esos bomb combos en este macho. O sea, ¿por qué tú estás sacando la bomba y tirándola en vez de tú sacarle ventaja a ese T-Drop? Puede que sea eso, que no haya practicado mucho, que no tenga la seguridad de tirarlo. No, yo no lo he visto nunca tirándolo, loco. O sea, yo creo que no es un Link Flash. Un Link Flash. esos son Flash Links que tienen esos combos. Pero loco, es que es maldición es true en King K. Rool. Y no quiero comparar Link, pero es que tiene que hacerlo. ¿Cuántos Links en este país hacen eso con Vito? ¿A Link y Luigi? Ya. Batu. Ah, Batu lo hace. Ah, mira, no sabía. O sea, que no he visto nunca a Batu jugar, la verdad. Pero Senshi va a tener que step up. Bárbaro, por buen estilo. Loco, Senshi tiene un neutral exquisito, loco. Muerto. No hay forma. Todo eso fue cuando no tenés una bomba en la mano. Ahí, entre que tú veas que la echas para adelante, tú tiras y drop. Y empieza un combo. Y acabó el juego, loco. ¿Uno a uno? Y yo puedo decir a ciencia cierta que en verdad va a forzar ahí Senshi. Que mientras no tenga esos combos on top, ¿sabes? Él va a estar forzando ese match. Porque lamentablemente lo que Link hace a nivel de jugar Link para atrás, Link a neutral. Sí. Que Rule te lo bloquea. Por todo el tema del Super Armor y de la coronita, entonces no queda de otra. Que tiene que jugar para adelante. Y para adelante, Link no sirve sin la bomba. Sí. Bárbaro. No hay nada. Vale. ¿Y qué tú crees del pick de Battlefield? Por todo ese. No, pero loco, si yo fuera Zen, yo cogería FD. Pero yo estoy seguro que Tiny Cruel lo bloqueó. Ah, puede ser. De Tiny Cruel estoy seguro que me dio FD. Porque él sabe que es Team Platform. Él no puede jugar. No puede entrar. Es que Tiny Cruel le saca mucha ventaja a la plaza. No por los combos, sino porque se cubre por arriba. Porque no tiene forma de que le tire nada, verdad. Este tiene que ser su primer pick de baneada, seguramente. Porque no lo hemos visto en ningún juego. No, FD está baneado por obligación. Y también Kalos. Simplemente él banea a Kalos y. Ok. Porque él necesita plasmas que le queden arriba. Para él poder hacer lo que le hace, que es tirar a Sebi. Sebi, aparte de Super Árbol, tú le pones una plasma arriba y no hay forma. No hay forma. Es verdad, no hay nada de forma. No, no. La única forma de tú poder hacer algo es entrar rápido y agarrarlo antes de que te tires jab. Pero también te puedes tirar jab y ya, y se jugó. Ya. Se jugó. Bárbaro. Ok. Lo más seguro le quiso parrear, pero. Ey, pero parece que sí le está sirviendo de este stage. Senshi quiere reset.
Bárbaro. Pudo haber sido peor hoy. Sí. A mí se me olvidaba que eso sentía. Cuenta que estaba bajito, por cierto. Ok, dos boomerang, ok. ¿Cómo? Bárbaro, bárbaro. Ok, estoy jugando muy, mucho más clean. Y mira, se está pegando, se está pegando. Pero por eso mismo es que tiene que pegarte. Por lo que acabe, se acaba por la bombita. Pero la suerte. No, él no, él no, él no. Loco, él no de ahí. Definitivamente, no de ahí. Y se lo ve a este ahorita, porque en verdad. Bárbaro. Otra vez. Casi. Corre, corre. Casi. Ah, pero. Ok. Está buena. Vamos. Ñao, ñao. Pero tú por lo menos teniendo lo básico de... Ahí. Ven acá. ¿Dónde ahí? ¿Me grito ahí? Ok. Ah, ah, bombi, buenísima. Y parece que va a ser un juego 4 a favor de Tenchi. Así es. Así es. Ah, también, ok. Me ahogué yo solo. Juego 4 Tenchi. ¿Será que Tenchi logra hacer reset? Tú dices, yo creo que podría mover el reset. Puede ser. Puede ser, luego que él llega a reset. Hay que ver si él logra jugar como jugó ahora mismo. Sin la bomba, pero está jugando más pegado que el cocodrilo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Jugar un poco más pegado. Va a ver. Este puede ser el reset o puede ser empate de Speedbow. Tú nunca sabes, tú nunca habías visto a Game 4 Spinny Bro. ¿Verdad, no? ¿Qué tú lo habías visto? Tampoco. Exacto. Eso pensé. Spinny Bro había estado en Grand Final en algún momento. No creo. Este puede ser su Grand Final, tú nunca sabes. Pero aguanta, se sigue jugando un poquito más de bomba. ¿Será que él sabe jugar bomba y...? No, loco, es que no lo veo consistente, loco. Es que si hubiera... No es sal. No lo veo consistente con la bomba. Es una realidad, una realidad. Exacto, no es sal, una realidad. Bárbaro, de boca. No. No es que no sea buen jugador, no es que no le funcione, es que simplemente no es ese tipo de link. Él juega un link más neutral, más normalito, oye. Link clásico. Que no funciona que te macho. Para nada. Cabe destacar. Bárbaro, ay. La quería toda. Pero no lo cogió. Ah, pero... ¿Qué tan safe el forwarder de Link, por cierto? ¿Eh? ¿Qué tan safe el forwarder de Link? Si tiró el segundo antes de caer, muy safe. Ok. Bárbaro. Creo que menos 5 de full. Diablo. Estamos aquí. Que me da fila de curiosidad porque veo que Spinny Bro difícil de castigando esa cuestión. Es cómodo. Ok. Relativo, sí, relativo.
Estaba cerca, por ahí. Sigue siendo muy bueno, como quiera. Menos 7. Menos 7 en chill. Pero, ey, ey. Game 4 Epini, bro. Mira cómo está la vaina. Game 4 Epini, bro. Pero... Algo re aquí. Aguanta. Mira esto. Lo estoy leyendo. What? Lo estoy leyendo, esta bolsa. Es raro. Esta bolsa. Eso. Ok. Whatever. Allá ellos. ¿Cómo si el movimiento dura 21 frames? Que van a hacer frames. Se le van a hacer. ¿Me voy a hacer arte? No sé. No sé. Creo que hay un poco ahí. Hay un chivo, se confundieron en alguno de los dos. Ahí sí. Está. Está raro eso. Está muy raro. Muerto. Sí, pero loco, me da el porciento. Y recordemos que Tenchi no juega a este tipo de Link. Me mete por ciento muy difícil. Pero hay que mirarlo ahí, no estaba en... Estaba del otro lado donde... Bueno. No, este no. Tendrá que ser momento. Pero tú dices, ¡ay! Lo vemos todito. Es que el Link solamente gana ahí con un buen combo. O va a tener que hacer el hard hit del siglo. Así mismo es. Ok. ¡Ay! ¡Te lo comió la goma así! ¡Qué barriga, loco! ¿Va? ¡Ay, Dios mío! Fuego al team, buenísima. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Cómo así? Loco, se vos de ese ataque, loco. Era bueno, loco, era bueno ese ataque ahí. Muy bueno. ¡Ay! ¿Bomba? ¿Y drop? ¿Qué pasó? Choqueó, está choqueando. ¡Uy, buenísima! ¡Buenísima! Choqueó. Ese Bob Explosion mataba ahí. ¿Qué es lo que está pasando con Senchi? Está choqueando. Esto ya no sé si es... tema de no saberse la mano a tema de estar genuinamente nervioso. Casi la devuelve la mano también y eso iba a tener reset. Señores, esto puede acabarse aquí mismo, ahora mismo. Por el bien de Senchi, esperemos que esta no sea su última mano. Pero, never know. Otra vez en Battlefield. Bárbaro. Ey, de 73%. Pero lindo. 99. Ay, no. Ay, que yo lo vi, me puse nervioso. Loco, el video no está no nada de eso, loco. No, él dice ya. Tengo hambre. La quiere ganar porque la quiere ganar. Ah, pero... ¡Pum! ¡Ay! Quiero... Se confundió. ¿Qué es lo que pasa? Tenchi está nervioso. Es que no lo culpo. Después de... ¿Buena? Muy buena. Ahora, lo leyó. Escúchame. No fue buena. Esto era obligatorio. En verdad, si tú fallabas eso, estaba allí. Ahora sí, que si falla esta... No, es obligado. O sea, ese tech es obligatorio. No como que tú podías fallar ese tech. No, si lo fallaba ya ahí. Todo el moral de Senchi se iba a pique. Bárbaro, muy buena conversión. No lo suficiente para matar, porque Kinky Rule, a fin de cuentas.
Pero Senchi ahora mismo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué loco! ¡Qué tremenda conversión! Lo mató. No sobrevivió todavía. ¡Ay, Dios mío! Loco, podemos retirarnos y dejar de castigar. ¡Ey! 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 Spinny Bro, la jugada de Spinny Bro la se están casteando sola. Pero que tú viste toda esa secuencia. Loco. Eso fue asqueroseo entre asqueroseo. No dejó respirar a Senchi. Ay, Dios mío. Se está jugando Smash. Se está jugando Smash. Loco. No creo que esté jugando Smash. No sé, tú dices que no. ¿Qué se está jugando? Tekken. yo quiero confiar, pero es que volvemos al mismo puto ahorita. Este macho te gana de una forma en la cual Tekken no está jugando. ¿Entiendes? Tenchi parece que no está clarinete de esta vuelta. Yo voy a jalar ahorita en Sapur. Ahora sí, esta puede ser la decisiva. Esta interacción es peligrosa. Este esquinazo. Bomba en la esquina. Loco, pero y drop en la esquina y pilea. Ok, la buena. Muerto. Bueno, para atrás. Muerto. El Spinny Bro se corona como campeón. Pero en un último juego, Spinny Bro se corona.